soñabas? ¿Estabas pensando en mí? ¡Oh, amor! ¿Es que no sabes hablar? ¡Cora, ni siquiera me dejas! Por favor. Una de las obras de gran relevancia en el mundo del teatro clásico es Prohibido suicidarse en primavera, una tragicomedia escrita por el español Alejandro Casona, que cuenta la historia de un grupo de personajes que buscan algo en común, la muerte. La obra trata sobre la casa del suicida. Es un lugar apartado de la ciudad en el cual todas las personas que están con ansias de suicidarse, ya sea por algún motivo, ¿no?, de depresión, de soledad, económico, llegan a esta casa en el cual es fácil para ellos suicidarse. Pero todo esto es un pretexto, en realidad no. Cuando ellos llegan a la casa del suicida, ven tanta comodidad, tantos compañeros que se quieren suicidar, que declinan de hacerlo. Situada en la España de los años 30, la obra retrata el hogar del suicida, una clínica creada por el ya fallecido doctor Ariel y dirigida por el doctor Roda, un médico que se ha entregado a esa misión en agradecimiento, pero que no deja de ocultar un doloroso secreto. Algunas partes son medias dramáticas, pero otras partes son bastante de una comedia. Hay una muy buena actuación, hay buenos actores, se ha tratado de armar un elenco, interesante, ¿no? Algunos de ellos con bastante experiencia. Y prácticamente es un elenco joven. Yo soy uno de los más viejos, en lo que a edad se refiere, pero en cuanto a tiempo, de trabajo en el teatro, vamos por ahí casi todos, ¿no? Cuando termine de escribir, venga a buscarme a mi oficina y yo le voy a contar la historia de dos hermanos. Le va a parecer muy interesante para su periodismo. Pero el doctor Roda no podría trabajar sin su indispensable ayudante Hans, quien, al contrario del galeno, ve todo con odio y rencor, pues es una víctima de la guerra que ha perdido todo y que adora ver morir a la gente. En realidad Hans tampoco es que sea una persona mala, simplemente él cree que la muerte es algo, creo, tan natural que ya fue, ¿no? Es que morirse todos. Yo soy una persona seria. He venido a una casa seria, a cumplir una función seria, y desde hace días esto no marcha. Desde que llegamos nosotros. Exactamente. A ellos se suman otros personajes, como Alicia, una joven que llega huyendo de la pobreza, la incomprensión, la soledad y el hambre. La dama triste, una mujer que aborrece su cuerpo y está deseosa de amar. El amante imaginario, enamorado de una fantasía y atrapado en sus miedos. Y Cora Yaco, una diva cantante de ópera, venida menos y que se resiste al paso del tiempo. ¿Su nombre? Cora Yaco. Cora Yaco. Cora Yaco. ¿Ha dicho usted Cora Yaco? ¿Es Cora Yaco en persona? Por Dios. ¿Por qué no me lo había dicho antes? ¿Me ha oído usted cantar? Jamás, pero eso no importa. Ha hecho usted muy bien en venir. Es el amante imaginario. Yo no sabía que dentro de la casa de los suicidas yo tenía un fans, uno que yo de alguna manera después lo utilizo, porque esta cantante de ópera, aparte de ser histriónica, le gusta coleccionar hombres, le gusta utilizar a los hombres. Así que el amante imaginario se suma a uno más de ellos. Corita creo que se divierte, pero te diré que es la que más se divierte en el escenario, porque yo paleteo, agarro, todo. ¿Dónde se esconde mi cachorro? ¿Tú? Alégrate, corazón. Grita, salta, aúlla. Yo estoy aquí. Te estaba esperando, Cora. Ay, con esa cara, ¿quién lo diría? Cora, sí, yo te he estado buscando toda la mañana. ¿Por dónde, mi jilguero?
En la trama aparecen dos periodistas, Chole y Fernando, quienes también llegan a la clínica pero por equivocación. Ambos, capturados por la curiosidad, se quedan en el lugar para hacer un reportaje, pero con su alegría y pasión por la vida, transforman por completo a los residentes del lugar. Ahora, nosotros entramos con mucha felicidad a dar felicidad a la casa del suicida, pero hay un momento de quiebre, un momento muy importante, porque encuentro a alguien que es cercano que me saca de cuadro, ¿no? Y entonces empieza una tragedia en mi vida, ¿no? Que al final, bueno, trata de solucionarse, pero hay momentos muy impactantes. Es una novela muy buena y es muy entretenido, ¿no? Una narración bien equilibrada en la que no hay protagonistas, pues todos son relevantes en el escenario. Una característica de Alejandro Rodríguez Álvarez, conocido como Alejandro Casona, quien fue un dramaturgo español de la generación del 27, una lectura mágica del teatro poético y cuyo gusto amargo es el de la supervivencia. Yo creo que nosotros hemos sentido mucha soledad en un momento de nuestra vida, nos hemos deprimido y algunos hemos pensado en esa idea de la muerte, ¿no? Y cómo hacer que esa muerte sea apaciguada de una forma amical o espiritual. Una obra que desde su aparición en 1937 fue recreada en varios teatros de Iberoamérica e incluso fue llevada a la pantalla chica. ¿Usted me ayudaría? Honradísimo, señora, pero estoy comprometido ya. Mañana he de suicidarme con una pianista polaca. Siempre llego tarde. Lo siento mucho. En Arequipa es la tercera vez que se pone en escena, en esta oportunidad en el Centro de Arte Contemporáneo, ubicado en la cuadra 4 de la Avenida San Jerónimo, cerca a la Universidad Católica Santa María, un espacio creado por uno de los actores para reforzar la cultura en Arequipa. Mire esos ojos, son tuyos, mira, a ver, no son malos. ¡Ay, está temblando! Una obra que podrá apreciar solo hasta el 27 de abril, desde las 7:30 de la noche. Bueno, van a tener que verlo viniendo aquí a ver Prohibido Suicidarse en Primavera. Los invitamos a que vengan a apreciar teatro aquí, siempre tenemos obras de teatro, así que estén atentos, están muy cerca de la Católica, al lado del Centro Catecumenal, y nada, vengan a ver teatro, consuman teatro arequipeño, que es muy bueno, porque en la primavera uno no se debe de suicidar, porque es muy alegre.